traer, ¿dónde lo puse? ¿Dónde estás? Ah, no te encuentro. Aquí estás. A ver si me escuchan. Sí, y ya no se escucha mucho el ruido, ¿verdad? Perfecto, vale. Entonces, inicio. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta observación astronómica. A todos y todas ustedes les damos la más cordial bienvenida en nombre del doctor Herberto Antonio M. Belmori Ramírez, secretario de Investigación y Posgrado, del doctor Reynold Farrera Rebollo, director de difusión del director de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología, del licenciado Jesús Mendoza Álvarez y de un servidor, Juan Antonio Juárez, del planetario Luis Enrique Erro. Con motivo de la Noche de Estrellas y en el marco de los 450 años del natalicio de Johannes Kepler, hoy les llevamos una observación astronómica y como grupo invitado tenemos a el Centro Astronómico Clavius de la Ibero, el cual en esta ocasión nos acompaña Lorena Arias Montaño y Gerardo Martínez Áviles. Ellos están justamente desde el observatorio de la Ibero, nos van a acompañar justamente. Lamentablemente me parece que ellos no tienen un buen clima por el momento, pero vamos a ver qué pueden observar, porque pues lamentablemente el clima, como me diría alguien, no tiene honor. Esperemos que se llegue a despejar para que podamos ver algunas cosas interesantes con ellos. Mientras, como pueden ver, está de fondo lo que es la luna. Y bueno, ya con esto les dejo un momento con Lorena y con Gerardo para que se presenten. Bienvenidos, Lorena, qué bueno que nos están acompañando en esta noche. Hola, buenas noches. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación a unirnos a esta observación en esta fecha donde llevamos a cabo la Noche de las Estrellas. Muchísimas gracias. Sí. Sí. Hola, buenas noches. Soy Gerardo del Centro Astronómico Clavius y pues es un honor estar aquí. Es que me distraigo porque oigo mi voz. Lorena está acá arriba en la cúpula y yo estoy acá abajo en los controles. Muy buenas noches. Bueno, pues como les comentábamos, Sí, a ver, el detalle es que como acaba de decir Gerardo, no sé si ahorita me están escuchando, bueno, de pronto tenemos aquí interferencia entre los dos equipos, pero bueno, pues queremos participar. Efectivamente, el clima no tiene honor. Llevamos varias noches despejadas, emocionándonos, diciendo que ya es el cielo de invierno y de pronto pues también tenemos por ahí una frase entre los astrónomos: ¿quieres que se nuble? Pues saca el telescopio. Y parece ser que eso nos está pasando hoy. Desde la mañana teníamos algunas nubes, pero bueno, pues queremos empezar compartiendo pues uno de los objetos más bonitos que no solamente observamos con el telescopio, sino a simple vista. Siempre nos ha maravillado la luna. Entonces, pues creo que vamos a empezar con la imagen de Juan Antonio, que pues vamos a ver primero la luna en completo, que como ustedes se habrán dado cuenta en estos días, estamos como en una fase de iluminación del 75%. Y nosotros tenemos un telescopio de 16 pulgadas, lo cual nos va a dar oportunidad de hacer un zoom o mayor aumento de algunas regiones particulares de la Luna. Entonces, Juan Antonio, pues nos puedes compartir tu imagen. Ah, ya está compartida, perdón, ya está compartida. Entonces, si quieres comentarnos un poco de la imagen que nos estás mostrando. Y después nosotros haremos lo mismo con nuestra imagen. Sí, claro que sí. Bueno, en este momento tenemos a la Luna, la cual estamos utilizando un equipo de 8 pulgadas, que más o menos son alrededor de 10, son casi 10 centímetros, 20 centímetros de más o menos de ancho y ¿cómo se llama? De espejo primario. Le pusimos un adaptador que es justamente ese adaptador el que me está permitiendo que les comparta una imagen completa de la luna por medio de un celular.
ya que si utilizáramos una cámara un poco más, como se dice, planetaria para utilizar este, para buscar este tipo de objetos, no podríamos mostrarles la luna completa. Entonces tuvimos que hacer este montaje para mostrarles esta luna. Aquí hay una cosa interesante, ¿cuál es? Déjenme bajar un poquito esto. Si ustedes observan, la luna está en esta forma. Si yo hago esto, entonces la luna es más o menos como se vería, un poquito girada, pero como nosotros la estamos viendo en este momento. ¿Y esto por qué? Porque los telescopios nos invierten la imagen. Esto es por la óptica que tienen, hacen que la imagen sea invertida y por eso es que la estábamos viendo al revés. En este momento, al hacer ese truco con este programa, lo que estoy haciendo es que ya más o menos la estamos viendo como se observa arriba en el cielo y moviéndose en esa posición. Por eso tal vez algunos se confundieron y como que dijeron, pues, ¿por qué está al revés? Esa es la razón, ya que la mayor parte de telescopios, a menos que tengan un inversor, nos muestran una imagen invertida. Y bueno, como podrán notar, como lo dijo Lorena, ya es más del 50% de iluminación, ya pasó el cuarto. Lamentablemente para nosotros, como pueden observar, este cráter que está aquí es un cráter que va antes del cráter Kepler, que justamente gracias a sus descubrimientos nosotros pudimos entender cómo funciona la dinámica celeste. Pero lamentablemente solo hasta dentro de 2 días vamos a poder observar el cráter. Lamentablemente no pudo coincidir justamente esta noche de estrellas con que nosotros pudiéramos ver ese cráter. Y bueno, como pueden observar, aquí yo tengo una ventaja que yo puedo justamente con el celular hacer un zoom, es decir, puedo amplificar esa imagen y vamos a ver justamente qué es más o menos lo que nos van a mostrar Lorena y Gerardo con su telescopio. Entonces, aquí el problema es que un poco la imagen se degrada cuando yo hago justamente esa amplificación. La ventaja que tiene Lorena es que no se va a deformar tanto la imagen, ya que el telescopio tiene la amplificación suficiente para que se pueda observar. Pero bueno, es interesante lo que se puede hacer ahora con la tecnología. Y bueno, pues podemos continuar ahora con Lorena, que nos muestre justamente cómo se ve con un telescopio un poco más grande. Entonces, no sé si está ahí, Lorena. Sí, estamos arreglando, había un problemita. ¿Cómo vas, Lorena? Tenemos nubes, entonces ahorita cuando se despeje, si quieres, compartimos. Mientras seguimos viendo, perfecto, viendo tu imagen, Juan Antonio. Está, sí, está bien. Fantástica. Entonces, perdón, se me olvidó. ¿Tú dónde estás ahorita, Juan Antonio? Ah, esa es la ventaja. Yo me trasladé hacia la ciudad de Puebla, entonces en este momento estoy en Puebla. Curiosamente, eso es algo que siempre me impacta. Estamos solamente a un volcán de distancia y aquí está completamente despejado. Qué fortuna. Qué fortuna, acá tenemos nubes intermitentes. Hace rato, de hecho, sí observamos todos los planetas, vimos Venus, vimos Júpiter, Saturno y la Luna. Y justo antes de la transmisión empezaron a llegar las nubes, pero yo creo que sí vamos a poder ver un par de cositas, nomás que se despeje un poquito. Pero sí, no, estamos en un volcán de distancia. Sí, no sé, si te soy sincero, justo alrededor de las 4 estaba como tú mencionas allá. Aquí estaba nublado, había muchas nubes. De hecho, yo pensé que podría nublarse más, pero curiosamente después comenzó a hacer un poco de aire y bueno, ahorita ya ves las condiciones que tenemos en este momento. Están padrísimas. Muy bien, sí vemos súper bien tu imagen de la luna. De hecho, nada más como para tratar de reconocer, los mares que estamos viendo ahí son el mar de la crisis. Sí. Ahí se llama el mar de la tranquilidad. Que vendría siendo, corrígeme, ¿es este ahí? O es, no es el de acá. Ese que estás señalando ahorita con tu cursor es el de la serenidad, mar de la serenidad, y luego el que sigue, abajito. Este. Ahí, ese es el de la tranquilidad. Uh-huh. Exactamente. Bueno, de hecho, corrígeme, pero por esta región fue donde bajó el Apolo 11, ¿cierto? Creo que sí, fue por ahí, por el mar de la serenidad,
no recuerdo si fue en esta región o fue en estas, ahí ahorita se me olvida un poco si fue cerca de del Mar de las Tranquilidades o fue hacia este rumbo. Creo que fue hacia este. Sí, bueno. La verdad tampoco lo recuerdo, pero bueno, ahorita si alguien del público lo puede anotar ahí en los comentarios, sale el favor. Sí, y eso es justamente, esta es la región de donde bajó el Apolo 11. Si recuerdo bien, este creo que es Aristóteles también. Ese es Platón. Es Platón. No, el cráter, ¿no? Sí. Ese cráter es Platón, el que estaba señalando. Este. Ese, ¿no? Sí. Debe ser Platón. Y de hecho, hace ratito por el polo sur de la luna. Bueno, de hecho, si al que alcanzamos a ver ahí a la izquierda de tu imagen, es Tico. Es Tico, ¿no? ¿O no es Tico? Sí. A ver, déjame. Yo también estoy aquí checando. Déjame, aquí, como lo tengo al revés. Moverme uno. Mira, hay una cosa interesante, y eso, bueno, igual puede ser de conocimiento para nuestros amigos. Existe este programa que se llama Virtual Moon Atlas. Este es muy bueno para justamente ver esto. Este programa nos permite ver justamente la fase de la luna y nos permite ver exactamente esto. Ahí está. Entonces, sí, mira, ese es Copérnico. Ah, Copérnico, tienes razón. Y este es Eratóstenes. Si observas, aquí si pico acá, por aquí, ahí está Kepler. Esa es la posición donde estaría el cráter Kepler. Que es un poquito atrás y como te decía, eso lo veríamos en más o menos unos 2 días. Entonces, por acá está Kepler justamente. Ok. Entonces, aquí está Copérnico. Copérnico. Es el cráter. Copérnico. Ahora sí que ni tú ni yo. Sí. Muy bien. Sí, a mí yo siempre me hago unas bolas con los cráteres. Tienen tantos nombres. Sí, ese programa que te mostré, apenas también lo conocí. Es muy bueno. De hecho, es muy interesante. Y bueno, pues ya como viste, te auxilia mucho para conocer justamente la parte de los cráteres de la luna. También estoy viendo aquí en Stellarium algunas de las propiedades de la fase de esta noche. Por ejemplo, la iluminación de la luna es de un 75.4%. Hace 2 días estuvimos en cuarto creciente, está un poquito más. Se acerca a la totalidad en unos días. Sí, y bueno, de fondo, esperando lo estén escuchando, debe estar escuchándose la suite de los planetas de Gustav. Se me olvidó hasta el apellido. Cuando lo vas a mencionar, justamente es cuando se te olvida. Se te fue. Es que yo no la escucho. Está en Facebook, me imagino, ¿no? Sí, me imagino que sí. Y yo entonces. No la esa es la suite de los planetas, la cual está interpretada por la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Esto a razón de esta noche y aparte de lo que vamos a estar observando. Gustav Holst. Gustav Holst. ¿Ya puedes compartirlo? Lore ya está lista, Juan Antonio, entonces va a compartir su pantalla. Ok, entonces dejo y vamos con ustedes. Si quieres, cierro mi micrófono, Lore, para que más. ¿No lo cierro? Ok. Ah, vale, wow. ¿Le apuntaste a Copérnico, Lore? ¿Qué estamos viendo? Sí. Sí, es Copérnico. Es Copérnico. Un zoom con el telescopio acá del Ibero, se puede ver un poquito las nubes, se pasan las nubes, entonces por eso varía un poco la intensidad de la luz,
y también hay un poco de, si se puede ver, turbulencia atmosférica. Entonces, por eso se ve como que vibra un poquito la imagen, hay un poquito de turbulencia, pero aún así se ve muy, muy bonita y muy nítida. Ahí se nos está atravesando una nubecita, ¿verdad? Sí. Ok, subo un poco la exposición para que se vea a través de las nubes. Entonces, justo para observar este cráter Copérnico, en esta fase está excelente porque pues, la sombra le da una profundidad muy bonita. Cráter, se ve súper bien. Y se ve esta característica que tienen muchos cráteres, este puntito en el centro que se forma porque cuando choca el meteorito o el objeto que haya impactado con la luna, en el momento del impacto hace, digamos que hace líquida la parte de ahí y luego como que regresa el líquido y hace este poquito muy característico de muchos. Viene una nube gruesa. Sí, lástima que acá en la Ciudad de México, al menos en esta parte, en Santa Fe, está nublado, se nubló ya tarde, porque el día estuvo bastante despejado. Sí, es una lástima. Hay una cosa que se me olvidó comentar justamente, y es que mucha gente cree que cuando es luna llena es el mejor momento para observar la luna porque se ve iluminada, pero la realidad, como pueden observar, el mejor momento para observarlo es en las fases, ya que como estamos viendo justamente ese cráter, se pueden ver las sombras y por eso vemos la profundidad. Y entonces ahí podemos ver justamente las montañas, cómo es que se observan, y eso es lo que nos da la sensación de profundidad. Si estuviera completamente bien iluminada, entonces no podríamos observar esa característica que son las partes más profundas y las partes más altas. Correcto, sí. Sí, de hecho, estas fases, ¿no?, son pues bien cómodas, bien, bien cómodas para hacer las observaciones de los cráteres que están justo cerca de la línea que separa el día y la noche en la luna, ¿no? La parte iluminada y la parte oscura se llama el terminador, ¿no? Entonces, cuando uno observa cerca del terminador, las características de los cráteres que menciona Juan Antonio son muy notorias. Entonces, ahí, de hecho, justo donde está observando Lore en este momento, es muy, muy cerquita de el Terminator. Sí. Sí, así es. Entonces se está moviendo Lore un poco y vamos a tratar de ver el cráter que lleva el nombre de nuestro centro astronómico, Clavius. Está muy cerca del polo, es el polo sur, ¿verdad, Lore? El polo sur de la luna. Clavius está ahí, es un cráter bien grandote que tiene adentro de él, tiene otros cráteres menores, Clavius A, B, C y D. Ok, mientras lo busca Lorena, me gustaría comentar que Ernesto Garcés nos está viendo y bueno, nos dice que un excelente en vivo. Mauricio García Arévalo nos felicita, dice que excelente explicación y transmisión, la cual se está proyectando en su televisión. Entonces, bueno, ya podrás notar que se está viendo el cráter bastante bien. Y me parece que, déjame ver, creo que son todos por el momento. Déjame ver si no tenemos otro mensaje más. Y bueno, en unos momentos, si es que ya lo logra encontrar dirigir el telescopio hacia el cráter, vamos a ver una breve cápsula que preparó justamente los alumnos de la UAM, del capítulo estudiantil OSA ESPIE de la UAM Azcapotzalco, los cuales nos van a mostrar una interesante cápsula en unos instantes más de lo que es el cráter justamente que no pudimos observar, pero tuvimos algunas imágenes ya que estuvimos observándolo antes de hoy,
y nos darían una pequeña explicación de esa, de ese cráter. Excelente. Bueno, creo que ya lo entregó, ¿verdad? Ahí estamos, justamente, Lore, ¿tienes cursor para que nos lo muestres? Ahí donde estaba mostrando ese cráter grandotote, ese es Clavius. Ese cráter se llama Clavius, está muy cerca del polo sur de la Luna, y si se fijan, tiene adentro unos crátercitos pequeños que son impactos posteriores a esa zona. Entonces, cayó primero el objeto que generó al gran cráter Clavius, y posteriormente en esa zona cayeron otros cuatro objetos que generaron los cráteres secundarios que están allá dentro de Clavius. Ese nos encanta, y ahorita justamente por la iluminación del sol es una excelente fase para observar a Clavius. De hecho, se ve muy bonito, es una escena bien bonita, y a mí me gusta, digo, al final es una cosa que a mí me gusta mucho ver esta turbulencia atmosférica, porque realmente nos da cuenta de que estamos observando en vivo. Esto es algo que estamos viendo a un segundo luz, más o menos está la luna está a un segundo luz, 384.400 kilómetros en promedio, es más o menos un segundo luz, entonces hace un segundo que rebotó la luz del sol ahí y llegó hacia nosotros. El otro cráter que está ahí al lado, Lore, es este. No es. Está más arriba, no, ok, perdón. ¿Cuál cráter? ¿Me puedes decir cuál cráter? Y a ver si, déjame ver si yo lo... ¿Ese de donde está ahí el cursor de Lore? A ver, dame un momento, porque como cambié de pantalla para abrir el virtual, ya no lo vi. ¿Cuál es? Ese. Déjame ubicarlo y ahorita te digo rápido. Ver, yo también, si me puedo entrar aquí, es que ya tengo como 28 pantallas abiertas. Sí, cuando ya uno tiene muchas pantallas, entonces ya uno no sabe qué es lo que tiene. Ahorita lo encontramos. Ese creo que es Tycho, me parece. ¿Es Tycho? Sí. Sí, porque dice Lore que está un poco más arriba, pero a mí me suena que sí. Déjame ver. Sí, sí es Tycho. ¿Sí es? Ok. Sí. Sí, yo también. Sí, sí es Tycho. Ajá, Tycho Brahe. De hecho, hace... Ahora, pues justamente, si recuerdas, él está relacionado justamente con Kepler. Fue su jefe, diríamos, por ahí. Sí. En Praga. De hecho, hace ratito, en la Noche de Estrellas, nosotros en Clavius tuvimos un taller sobre... Se llamaba Kepler, sus leyes y la estructura del sistema solar, en donde tuvimos una representación ahí de Tycho Brahe y Johannes Kepler en un diálogo. No sé si alguno de los que se está viendo ahorita ahí en Facebook pudo vernos. Ok. Bueno, ¿qué te parece si ahorita que estoy viendo que ya están un poco engrosando, vamos... Ajá. A ver la cápsula de los chicos del capítulo... del capítulo estudiantil Osa Espie de la UAM, de Spy de la UAM Azcapotzalco. Claro que sí, lo vemos. En el universo existen objetos astronómicos maravillosos. Sin embargo, el único lugar más allá de la Tierra que ha pisado el hombre es nuestro satélite natural, la Luna. La superficie lunar es una combinación de cráteres, crestas de montañas, valles estrechos y profundos, y mares. Hasta ahora se han identificado 7.895 cráteres y se estiman 109.956 nuevos. ¿Pero qué son los cráteres? Son las huellas que han dejado de la acción de golpearse unos objetos contra otros en el espacio. Se forman cuando un objeto como un asteroide o un meteorito choca con la superficie de un objeto sólido más grande, como un planeta o una luna. De manera particular, Kepler es un cráter joven que se encuentra entre el Oceanus Procellarum al oeste y Mare Insularum en el este. Su nombre es en honor al astrónomo y matemático alemán del siglo XVII, Johannes Kepler. Este tiene un diámetro de 32 kilómetros y una profundidad de 2.6 kilómetros. Es llamativo por su destacado sistema de marcas radiales que cubre el mar lunar circundante,
Estos rayos se extienden a lo largo de más de 300 kilómetros, sobreponiéndose a los rayos de otros cráteres. Su pared exterior muestra una forma ligeramente poligonal, mientras que las paredes interiores están hundidas y levemente escalonadas. Estas descienden a un piso irregular y una pequeña elevación central. La Luna tiene una gran cantidad de cráteres debido a que casi no presenta erosión porque no tiene atmósfera. Y además, ya no posee tectónica ni flujo volcánico desde hace millones de años, los cuales son fenómenos que ayudan a borrar las huellas. Sin duda, los cráteres son los mejores registros que los científicos tienen de las colisiones históricas del sistema solar. De traslación, es decir, el giro que hace sobre sí misma y el giro que hace alrededor de la Tierra están sincronizados. Entonces, eso hace que siempre nos dé la misma cara y siempre vemos la cara que los mexicanos decimos que es un conejo, ¿no? El conejo de la Luna. Entonces, el otro lado de la Luna no fue visto hasta que en los años 60, creo que fue en los 60, no me acuerdo bien, lograron mandar una sonda que vio el lado oculto de la Luna. Es un lado que, a diferencia del que el que nosotros vemos, que tiene muchas esas regiones oscuras que llamamos mares, el lado oculto de la Luna tiene más cráteres y tiene menos mares. Probablemente porque pues, la cara que da hacia la Luna, perdón, hacia la Tierra, estuvo más protegida de bombardeos, ¿no? De meteoritos y de objetos que la golpearon. Y el otro lado, que no tenía, digamos, que el escudo de la Tierra, pues recibió más impactos y por eso esa zona tiene más cráteres que la zona que nosotros vemos, la región, la cara visible. Ahora, hay un movimiento bien bonito de la Luna que se llama la libración, que digamos que la Luna no nos da siempre exactamente la misma cara, sino que nos da de repente, nos deja ver un cachetito, nos deja ver el otro cachetito y ese pequeño bamboleo se llama la libración. Entonces, de hecho, la cara que le vemos a la Luna varía un poquitito. Esto es porque la órbita de la Luna es una elipse, como nos dice Kepler, la primera ley, y entonces el movimiento de rotación con el movimiento de traslación está un poquito desacoplado, digamos, cuando la Luna está más cerca de la Tierra que cuando está más lejos. Y por eso se debe el movimiento de la libración lunar.
Estoy tratando de ver las preguntas yo también. No sé si me las mandaron. Ah, aquí están. Aquí están algunas. Entonces, ya mandaron saludos a Zoé Gómez. El lado oscuro, el lado oscuro de la luna. Ok. Entonces, si nos mandan más preguntas por acá, igual podemos. Ya, ¿cómo estamos, Lore? Bien nublados nosotros. Bueno, entonces si me permites voy a dejar de compartir y voy a ver si puedo hacer algo con Saturno y con Júpiter. Entonces voy a dejar de compartir un momento y ahorita venga, regreso. Ok. Entonces, vamos a ver. Allá ya pude publicar. Ya pude. Entonces, mientras Juan Antonio está buscando, ¿qué estás buscando, Juan Antonio? Perdón, ¿Júpiter o Saturno? ¿Alguno de los planetas? Dame un momento. Voy primero con el más alejado, que es Saturno, porque Saturno ya en un ratito más se nos va y es el primero que cae. Entonces, primero lo busco a Saturno y ahorita voy con Júpiter. Ok. Si quieres, mientras Lore nos tiene unas fotos que quiere compartir. Si quieres, Lore, te doy chance. Ok, entonces ahora sí voy a abrir el. Bueno, pues estamos viviendo algo a lo que estábamos habituados todos los astrónomos, es pues, a batallar con las nubes, al menos aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, pues algo que nos queda siempre de reserva es pues, cuando hay los buenos cielos, tomar fotografías, que es una práctica que se le conoce como la astrofotografía. Entonces, es un universo paralelo a tomar fotos durante el día, porque tomar fotos durante la noche, pues es que también estamos capturando fotones que nos llegan a veces así a cuentagotas, excepto la luna, que es muy brillante cuando queremos fotografiar. Entonces nada más un poquito por mostrarles lo que hacemos acá en astrofotografía, les voy a mostrar unas imágenes tomadas incluso con telescopios pequeños, no muy grandes. Por cierto, les platicamos que el telescopio con el que acabamos de observar las zonas en detalle de la Luna es un telescopio que tiene una apertura de 40 centímetros, o sea 16 pulgadas. Y una razón focal de 10, es una F10, o sea que el largo focal es de 4 metros. Entonces, el diseño es Schmidt-Cassegrain y es muy bueno pues, para ver en detalle la Luna y sobre todo ver objetos del espacio profundo que le llamamos. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es, bueno, pues hoy nuestra intención era también compartirles a los planetas que estamos viendo en la temporada, Júpiter y Saturno, que esperamos que ahorita Juan Antonio nos pueda dar una muestra en vivo de los planetas. Pero estos son ejemplos de algunas fotografías que hemos tomado de Júpiter. Les platico un poquito. Ustedes acaban de ver este gran problema que nos crea nuestra atmósfera. Que bueno, decimos es un problema, pero hay que tomar siempre en cuenta que si no tuviéramos la atmósfera, pues no tendríamos vida en este planeta. Entonces es un escudo protector, pero a la hora de tomar fotografías, pues es cuando nos mete un poco de ruido. Entonces la técnica que se hace típicamente para fotografiar planetas es, y como son brillantes, es tomar fotos con poquito tiempo de integración. Integración es cuánto tiempo dejamos abierto el obturador. Pero entonces tomamos muchas, muchas, muchas fotos, a veces hasta miles, 5,000 fotos, y entonces mediante software lo que se hace es, pues primero elegir cuáles son las mejores, y después este movimiento que nos genera la turbulencia, lo que se hace es tratar de corregir y alinear todas estas imágenes, miles o cientos de imágenes, y después de alguna manera sumarlas. Con eso nos da una imagen que aparentemente está más fija, sin este problema de la turbulencia, y podemos llegar a resultados parecidos a estos. Muchas veces nos preguntan que cuál es el mejor telescopio, y ahí la respuesta es difícil, porque tendríamos que decir, pues depende para qué lo queremos, para observar o para tomar fotos. Y aún dentro de esas dos áreas también, ¿qué queremos observar o qué queremos fotografiar? Entonces, cuando queremos fotografiar planetas, pues efectivamente, entre más apertura tiene el telescopio, pues nos puede ser útil. Pero cuando queremos
podemos fotografiar objetos lejanos, lejanos, como galaxias o nebulosas, pues a veces los telescopios pequeños son mejores, y sobre todo cuando son refractores. Entonces, esta es una fotografía de Júpiter. Aquí les muestro otra con otra tonalidad de colores. Algo también muy importante en la astrofotografía es que primero está toda la parte de conseguir la imagen, y después viene toda la parte que también el mismo objeto, Júpiter, en esta imagen se ve más claro y en esta imagen se ve más amarillo. Entonces, a veces uno puede jugar con estas tonalidades, y a veces hay toda una discusión en términos de cuáles serían los colores reales de un objeto astronómico, y también pues, entra en mucho el juego pues, el gusto personal de decir, a mí me gusta más clarito, a mí me gusta así más tonos, más contrastes, y eso es a veces opinión personal. Esta es una fotografía de la Luna, muy muy cercana a la Luna llena, tomada con un telescopio refractor, que en términos de fotografía son los óptimos para captar estas imágenes. Entonces aquí vemos lo que comentábamos hace rato, pues en conjunto la Luna llena es preciosa, pero cuando queremos ver estos detalles de las sombras producidas por las paredes de los cráteres, pues entonces ahí perdemos un poco, porque ya tenemos tanto brillo y además la luz llega de frente, que no tenemos estos juegos de luces. Entonces, pues otra vez, depende qué queramos, pues es cuando queremos o podemos fotografiar la Luna. Estas se las muestro, de pronto dirían, pues la comparación entre la Luna llena de antes con la Luna de ahorita, pero aquí lo que quiero poner énfasis es que pues esta está tomada con un telescopio pequeño y además con la cámara de un celular. Entonces es muy, muy interesante pues que la tecnología que tenemos actualmente es tal que las cámaras de los celulares son tan sofisticadas que a veces simplemente poniéndolo ahí frente al ocular podemos tener bonitas fotografías. Bueno, esta es la misma pasada de la fotografía de la Luna. Acá tenemos otro ejemplo que estamos acostumbrados a veces a pensar en la Luna como un objeto del cielo nocturno. Y a veces nos olvidamos de que también la tenemos durante el día, dependiendo de la fase en la cual estamos. Entonces, este es un ejemplo de que con un cielo azul, también por ahí tenemos la Luna y se pueden tener capturas interesantes de la Luna. Este es el caso de Saturno. Como verán, está sobreexpuesto, y aquí la razón de sobreexponer a Saturno, que se ve alargado por los ángulos de los satélites de Saturno, que están indicados aquí con los textos o los letreros. Y bueno, ¿cómo se vería Saturno bien tomado, o sea, sin saturarlo? Pues es esto. Esta es más o menos la imagen que nosotros les queríamos compartir el día de hoy. Así es como nosotros vemos Saturno con el telescopio que estamos usando ahora, pero que desgraciadamente no podemos. Entonces, bueno, dependiendo de las condiciones. ¿Sí? Ya lo tengo, si quieres. Okay. Sí, que de hecho aquí yo iba a terminar nada más con algunas imágenes del Sol, que ahorita podemos después platicar, está ya en la subida del ciclo, pero entonces voy a dejar aquí de compartir para que Juan Antonio nos muestre la imagen de Saturno. Listo. Listo, ya está ahí la imagen. Entonces, como te das cuenta, ya hace un poco de aire, entonces me está moviendo un poco el telescopio. Y pues el problema es que también no tengo un seguimiento muy bueno, que digamos, por eso es que también tiene un poco de deriva la imagen. Pero eso es lo que ahorita tenemos ahí. Este es Saturno. Y aquí hay una cosa que es interesante. Nosotros estamos viendo a Saturno como lo vemos con como lo ve la cámara. Lorena nos mostró una imagen, pero esa imagen es al final una imagen que está trabajada gracias a la captura de varias imágenes. Es decir, se tomarían en pocos términos varias fotografías, y esas fotografías nos ayudan a que el planeta se vea mucho mejor. Por eso es que a veces uno pensaría que se podría ver mucho mejor con una cámara, pero en realidad lo que se busca es tener no tanto. ¿Por qué? Porque si observan, yo lo puedo aumentar y entonces ya se puede comenzar a ver, incluso ya se ve muy brillante.
pero no se ven los detalles. Si yo le bajo, ya se comienza medio a ver, pero se pierden muchas cosas. Entonces, si no puedo tener una imagen tan buena, ¿por qué tan en la imagen que nos mostró Lorena se ve tan bien? Bueno, es una cuestión que se llama integración. Los aficionados también le llaman apilación, es decir, agarran las fotografías y comienzan a encimar, por decir, una sobre otra para poder tener una imagen mejor, y el resultado es lo que nos mostró Lorena en sus imágenes. Y eso, bueno, no sé si quieres decir algo más, Lorena, sobre eso. ¿Quieres decir algo? Loreca está arreglando unas cuestiones, pero sí es correcto, justamente la astrofotografía y la observación astronómica pues son cosas diferentes, ¿no? Para la astrofotografía, justamente gran parte de lo que hoy se hace en la astrofotografía es lo que nos mencionaba Juan Antonio, que es todo este procesamiento de las imágenes posteriores a la toma, a la captura. ¿Por qué? Porque tenemos errores desde justo hacer composiciones, por ejemplo, para sacar ciertas características de Saturno, por ejemplo, o de Júpiter, o de lo que estemos fotografiando. De repente tenemos que sobreexponer o tenemos que bajarle la exposición. En fin, hay un gran número de cosas que podemos hacer, y entonces justamente es un proceso, ¿no? Para llegar a las imágenes que nos enseñó Lore, pues son procesos que llevan todo una labor de edición de las fotografías. Y en la parte que a mí me parece espectacular, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita en lo que nos comparte Juan Antonio en la imagen es justamente de lo que se trata la astronomía de afición, ¿no? De ver y de tener que sobreponerse a las nubes, a la vibración del aire, pues hasta el frío, ¿no? Y es parte del romanticismo. No sé qué opinas, Juan Antonio, de estas observaciones en vivo y a todo color. Sí, de hecho, no sé si han observado, de pronto se ve bien, de pronto como que se pierde, como que se ve borroso, y eso es por la turbulencia que tengo justamente en la atmósfera. ¿Qué significa eso? Que el aire se está moviendo y entonces la cámara de pronto lo ve muy, muy bien, dice, lo estoy viendo perfecto, y de pronto se ve borroso por ese mismo movimiento que se tiene del aire. Y eso hace que justamente se tomen muchísimas fotografías para después encimarlas y que se escojan las mejores. Ese proceso, ahorita aprovechando que tengo esto, podemos mostrarlo rápido. Entonces, si observan, ahorita va a comenzar a irse mucho más lento. Entonces déjenme ver, porque aquí le cambié. Entonces vamos a darle unos 100 cuadros. Y entonces comienza a tomar imágenes, ya terminó, y entonces lo que está haciendo justamente de esas imágenes es comenzar a guardarlas. Esas imágenes actualmente ya no las toma justamente así, sino las hace en un video, y entonces ese video es el que nosotros podríamos justamente después agarrar cada uno de los cuadros que forma un video, y esas son las imágenes que tenemos para procesar. Entonces, ese es el sistema de procesamiento de imágenes, que es un trabajo también muy bonito, pero a veces es muy desesperante, porque luego a veces los programas de que te ayudan justamente con el apilado no necesariamente hacen lo que tú quieres. Sí, sí, no, y además luego es un problema de memoria, ¿no? Sí, también. De hecho, ese es el otro problema, justamente, que si actualmente las fotografías pesan demasiado y a veces uno termina haciendo muchísimas más cosas de las que puede uno tener en su disco. Sí. Pero bueno. Ahora, sí, dime, Lorena. Una cosa muy interesante de la astrofotografía es que, como decíamos, una piedrita en el zapato es la atmósfera que tenemos, la atmósfera terrestre, que lo que nos causa es estas perturbaciones. Pero la otra es que, pues, antes la astrofotografía pues estaba limitada a que usáramos la misma cámara que usábamos para irnos en las vacaciones, ¿no? Y en el mejor de los casos, los fotógrafos profesionales tenían
estas que ahora son más accesibles, y las de lentes intercambiables. Lo interesante ahora es que, pues gracias nuevamente al desarrollo tecnológico, pues un aficionado puede tener un equipo similar al que se usa de manera científica, digamos, en investigación astronómica. Porque el otro gran problema, además de la atmósfera, pues es el ruido electrónico que tienen los instrumentos. Entonces, ahora podemos tanto tener las llamadas cámaras dedicadas para la astrofotografía, que son cámaras enfriadas, y que entonces eso disminuye el ruido electrónico. Pero por otra parte también, justamente como estamos viendo, aunque el telescopio tenga un motor y vaya compensando la rotación de la Tierra, lo que se hace es poner un telescopio secundario donde ese pequeño telescopio tiene otra cámara, y la cámara de lo que se encarga es de apuntar a una estrella y mediante otro software hacer que esa estrella no se mueva de posición. En cuanto el software nota que la estrella se movió tantito, unos cuantos píxeles, le manda la instrucción a la montura del telescopio para que lo regrese a la posición. Y entonces eso nos permite tener fotografías ya no solo de unos cuantos segundos, sino hasta de media hora. Entonces eso nos da mayor señal respecto al ruido de fondo que tenemos. Le llamamos la señal a ruido, el cociente señal a ruido. Y después, como decíamos, integrando o apilando varias imágenes, conseguimos resultados impresionantes. A veces, digo, no podemos comparar, pero cuando vemos una fotografía del telescopio espacial Hubble y cuando vemos una fotografía de un astrofotógrafo aficionado, dices, bueno, sí, es evidente porque el Hubble está fuera de la atmósfera, pero a veces como que son ahí, tomando esas diferencias de situación, la cuestión es que ya los astrofotógrafos actualmente pueden hacer cosas increíbles. Ok, no sé si están de acuerdo. Gerardo, si tienes algunas preguntas, no sé si Lorena puede ayudarnos a contestar algunas de ellas. Mientras, ahora si gustan, ya pasamos hacia el otro planeta, hacia Júpiter. De acuerdo, si quieres, en lo que mueves el telescopio, leo un par de preguntas del público que está por aquí. Algunas bien interesantes. Por ejemplo, nos preguntan ¿quién le pone nombre a los cráteres? Es una pregunta interesante. Bueno, los primeros dos astrónomos que le empezaron a poner nombre, no nada más a los cráteres, sino como a todas las características de la superficie lunar, fueron dos astrónomos del siglo XVII. El primero se llamaba Johannes Hevelius. Hevelius era polaco y fue una de las primeras personas que hizo una selenografía o una descripción de la veía en la luna con el telescopio. Poco después de que Galileo observa por el telescopio por primera vez, Hevelius hace un mapa de la luna y a él se le ocurre por primera vez ponerle nombre, por ejemplo, a las regiones oscuras, les pone el nombre de mares, el mar de la tranquilidad y el mar de la serenidad y el mar de la crisis, y bueno, todos esos mares, y también a ciertos grupos como de montañas les pone nombre Hevelius, los montes Apeninos, ¿no? Y entonces esos nombres se los pone Hevelius. Y posteriormente, también en el siglo XVII, más o menos contemporáneo, un jesuita, Giovanni Battista Riccioli, a él se le ocurre ponerle nombre a los cráteres, pero como de filósofos o de astrónomos. Entonces el nombre Tico, el nombre Copérnico, Platón, Aristóteles, y además muchos nombres de jesuitas. Él era jesuita, y entonces por eso está el cráter Clavius, hay cráteres que se llaman como Schneier, bueno, no, perdón, Schneider o Schneier, no me acuerdo, es un nombre alemán, austriaco, y entonces a Riccioli es al que se le ocurre ponerles nombres de astrónomos o filósofos, y entonces ellos son los que empiezan esta tradición, y ya después, poco a poco, con mejores observaciones, pues siguiendo las líneas que marcaron Hevelius y Riccioli, es que se decide ponerle nombre a los cráteres. Voy a leer alguna otra pregunta en lo que se encuentra, que estamos buscando Júpiter, creo. Bueno, nos preguntan que si han tomado fotografías en infrarrojo digital. Lore, ¿tú has tomado fotografías en infrarrojo? Hay nada más aquí como antecedente, hay que recordar
que la luz es una onda electromagnética y dependiendo de la longitud de onda o de la frecuencia, es lo que llamamos los rangos espectrales. Entonces, lo que nuestros ojos captan naturalmente, pues es lo que llamamos la banda del óptico o del visible. Después, las siguientes longitudes de onda más grandes son las que corresponden al infrarrojo. Nuestros ojos ya no las ven, pero ciertos detectores o los sensores de algunas cámaras lo pueden ver. Entonces, en general, no hay como tal cámaras de infrarrojo todavía para astronomía de aficionado, pero podemos decir que cuando vemos la respuesta de un sensor de una cámara típica, pues por ahí se colaría un poquito el infrarrojo, un poquito del infrarrojo. Ahora, otra vez, depende qué es lo que queremos fotografiar, ¿no? Porque cuando queremos fotografiar a veces cierto tipo de objetos, pues su emisión en infrarrojo pues es mínima, entonces pues no nos interesaría, ¿no? Una cuestión que podríamos de manera muy interesante fotografiar en el infrarrojo pues es algunos planetas o algunos objetos del espacio profundo. Entonces, el asunto también es que conforme nos vamos a longitudes de onda más grandes, pues ya no lo hacemos con los detectores característicos que usamos en nuestras cámaras. Y el caso ahí extremo es que cuando nos vamos a, después del infrarrojo que siguen las ondas del radio, pues esas ya no las tomamos con cámaras, ya las captamos con antenas. Entonces, no, no hemos tomado fotografía infrarrojo, salvo esos piquitos que de pronto se meten a nuestras cámaras convencionales que están adaptadas para la luz visible. Va la imagen de Júpiter. Qué bonito. Listo. Qué bonito. Entonces, ya lo pudimos, sí. En vivo. Ya lo pudimos encontrar. Sí, perdón, Gerardo. ¿Qué ibas a comentar? No, perdón. Es que no escuchaba yo. Tenía apagado el sonido. No, nada más decía que qué bonita imagen tenemos ahí de Júpiter con sus bandas, ¿no? Entonces, se ve la mancha. ¿Es la mancha lo que vemos por ahí? Sí, esta cosita que está acá es la mancha. Arriba es la mancha, ok. Entonces, justamente esa mancha que es una enorme tormenta que lleva siglos, esa tormenta la vio Galileo, y es como un gran huracán. Acuérdense que Júpiter es un planeta muy grande, con una gran atmósfera, es un gigante gaseoso y tiene una atmósfera muy turbulenta. Entonces, justo vemos muy bien en tu imagen, Juan Antonio, las bandas, ¿no? Estas bandas, estos cinturones de diferentes gases que componen la superficie de la atmósfera de Júpiter. Está hermosa esa imagen. Sí, se dejó ver un poco, pero lamentablemente como está haciendo un poco de aire, eso mueve el telescopio y también hay turbulencia y entonces por eso es que no se tiene una imagen más clara. Voy a intentar con otra cámara. Obviamente también la imagen se va a ver un poco más chica, se va a ver el planeta más pequeño, pero vamos a ver si se logra ver un poquito mejor, ya que puedo controlar un poco más la otra cámara. Es una cosa curiosa, como decía Lorena, actualmente ya se puede hacer muchísimas cosas con la tecnología que hay actualmente. Una de ellas, pues es que, por ejemplo, esta es un tipo de webcam. Entonces, por eso es que está enfocando y desenfocando. Y por eso es que no se ve tan clara, ya que esta cámara tiene un autoenfoque. La otra no tiene autoenfoque, sino ya es un foco más manual. Entonces voy a ver si puedo estabilizar mejor la imagen con la otra cámara y a ver si podemos ver un poco mejor a Júpiter. Excelente. Y por cierto, nos preguntan por ahí en Facebook que por qué no se ven las lunas de Júpiter. Entonces, ¿quieres contestar tú, Juan Antonio? Sí, no se ve porque el planeta es tan brillante que si yo coloco justamente el brillo para que se pueda ver, ya no vamos a ver nada nítido el planeta. Yo ahorita, la verdad, no me fijé porque como el campo visual también es muy, muy pequeño, no vi si había lunas ahí. Entonces vamos a ver si hay lunas cercanas, ¿cómo? Saturando la imagen. Entonces, como podemos observar, ahí se ven, nada más que apenas si se llegan a notar
con esta cámara. Déjame ver si con la otra podemos ver. Aquí se ve una mancha, por acá se veía una mancha. Yo creo que es una de las lunas, nada más que ahorita tuve que disminuir el brillo porque si no, entonces no podíamos ver el disco. Con la otra cámara es mucho más sencillo hacer eso. Entonces, denme un momento, cambio de cámara y ahorita ya vemos las lunas y ya veremos que efectivamente sí se ven. Y si tenemos tiempo, de hecho sí ya se notan ahí, más o menos, se ven ahí unas manchas. Entonces, puedo mostrarles también porque en celular se ven mucho mejor. De hecho, ya se estabilizó, ya podemos ver esas manchoncitas, medio manchoncitas que se ven, son las lunas. Pero se va a ver mucho mejor con la otra cámara. Correcto, entonces no era que no estuvieran ahí las lunas, como preguntaban, y sí estaban, nada más que la imagen no estaba saturada. Para poder ver las características que veíamos en Júpiter, por ejemplo, las bandas y la mancha, tuvo que bajar la saturación y eso hace que pues, las lunas no las viéramos. Pero si uno saturaba la imagen, bueno, además el campo era muy pequeño, ¿no? Entonces dos lunas sí entraban en el campo del telescopio de Juan Antonio, pero dos quedan afuera. Hace rato las vimos, están dos de un lado, dos del otro, de las lunas llamadas lunas galileanas o lunas, también les llaman las lunas mediceas, así las llamó Galileo, Io, Europa, Calisto y Ganímedes, están dos de un lado y dos del otro, así todas muy planitas. A ver si ahorita las podemos ver. Pero ahí estaban las lunas. Acá seguimos nosotros nublados, ¿eh? O sea que ahora sí que date. Nosotros no podemos. No podemos ver. Mientras voy a leer otra de las preguntas que hay por acá. Nos pregunta, me señala Limos, ¿a cuántos segundos luz de distancia estamos viendo a Saturno? A ver, híjole, no me sé la distancia, pero sé que Saturno está más o menos a 10 pulgadas astronómicas, entonces, del Sol. Entonces, de la Tierra está más o menos a 9 unidades astronómicas, si estuvieran alineados. Y entonces, si se tarda 8 minutos luz de llegar del Sol a la Tierra, entonces 9 por 8 serían 72 minutos luz si la Tierra y Saturno están alineados, ¿no? Están más o menos del mismo lado de la órbita. Entonces, más o menos, te dije 9 por 8, 72 minutos luz de Saturno a la Tierra. Hice mi cálculo así como muy rápido. Depende también. Ok, Stellarium nos dice que son 9.9 unidades. ¿A la Tierra son 10? Entonces, 10 unidades astronómicas ahorita Saturno de la Tierra, entonces son 10 por 8, son 80 minutos luz está Saturno en este momento. Y voy a leer otra pregunta por acá. Órale, es una pregunta muy literaria. ¿Quién fue el primero que llegó a la Luna en la literatura? Híjole, yo no lo sé. Sé que Kepler, Johannes Kepler, justamente a quien estamos conmemorando el día de hoy, Johannes Kepler escribió. Perdón, su vida. Listo, voy con la otra cámara. Órale, perfecto. Ok, se ve mucho más grande. Sí, es que estoy utilizando un Barlow. Ah, estás con la cámara. Okay. Sí, por eso es que ya tengo una imagen un poco mayor, porque si no se vería más chica, y se llega a notar, es lo que te decía, tenemos mucha turbulencia, pero ahí sí ya se llegan a notar las lunas con esta cámara, como lo habíamos, como lo había comentado. Voy a saturar y ahí es donde se van a ver. Padrísimo. Entonces ahí vemos dos lunas. Déjame decirte, ahorita lo busco rapidísimo, cuáles son, para que veamos. Déjame buscar Júpiter aquí. Lario, Luna, sí. Y ahorita te digo cuáles son las que estamos viendo. Anteriormente no las podíamos ver porque recordemos que las lunas no son tan brillantes como el planeta. Entonces ahí es donde a veces en astrofotografía tienes que decidir o ves el planeta o ves las lunas. Correcto. A ver, perdón, Lore, ¿quiere decir algo? Ahí la que vemos rapidísimo son Io y Europa.
Pues nada más el comentario que quería decir aquí cuando Juan Antonio efectivamente dijo, pues el astrofotógrafo tiene que decidir qué quiere tomar. Pues la ventaja es que así como cuando también se toma paisaje pues, de la Tierra, pues se hacen composiciones y eso también es permitido en la astrofotografía. Entonces es muy común que los astrofotógrafos lo que hacen es tomen primero una fotografía con la obturación adecuada para que salgan los detalles del disco, en este caso de Júpiter, y luego toman otra exposición con la iluminación adecuada para que salgan las lunas y después las combinan y entonces se puede tener las dos partes. En el caso de la luna, por ejemplo, también es común hacer este tipo de composiciones y entonces la parte, digamos que ahorita está de sombra, también se toma con más exposición y se llega a ver eso que también en la luna se le llama la luz cenicienta. Esa pequeña partecita de la luz que llega a la zona no iluminada, sobre todo con más exposición. Entonces es también una técnica muy usada en la astrofotografía, la composición de varias tomas. Muy bien. Sí, justamente, entonces, aquí estamos viendo a las dos lunas, dos de las principales. La que está más cerca es Europa. Esa que vemos ahí ahorita es Europa. Y la que está del otro lado, a la izquierda, digamos, la que está abajo a la izquierda, esa es Io. Y las otras dos lunas grandes, Ganímedes y Calisto, están mucho más afuera. En la misma línea, digamos, en el mismo plano, pero bastante más alejadas del planeta. Hace rato, con un telescopio más pequeñito que tenemos acá por en la terraza, las vi y se ven todas muy alineaditas, se ven bien bonitas. Si tienen un telescopio por ahí en casa, también es muy recomendable ver. Pues si quieres, mira, lamentablemente se nos está acabando el tiempo y bueno, si me dan un momento. De hecho, los últimos días de la semana pasada hubieron tres lo que se llaman conjunciones, es decir, cuando dos cuerpos están muy cerca entre sí en el cielo. Entonces primero se vio la luna muy cerca de Venus, en conjunción con Venus, 2 días después en conjunción con Saturno, y más o menos 2 días después estuvo en conjunción con Júpiter. Ahorita ya dejó a los planetas. La luna cada día sale Venus, más o menos una hora más tarde que el día anterior, por su movimiento alrededor de la Tierra. Entonces ya dejó a los planetas y se está acercando a la oposición con el Sol, que es justamente el momento de la luna llena. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo y bueno, si me dan un momento, les puedo mostrar la forma en la que se ve con el celular y ahí podemos ver las cuatro lunas como lo estás platicando. Entonces, si quieres con esto cerramos, nada más déjame cambiar hacia el celular y ya regresamos. Si quieres, continúa con unas cuantas preguntas más y ahorita vemos con el celular. Vale, ok, déjame ver qué hay de preguntas por acá. Bueno, por cierto, hay muchas expresiones de wow, qué belleza. Sí, nosotros también estamos fascinados. Qué suerte de haber hecho esta transmisión en conjunto, Juan Antonio, y que estás allá en Puebla, porque si no, nosotros nos hubiéramos perdido de muchas cosas que estamos viendo ahorita. Están fascinantes. Déjame leer. ¿Cuándo será el próximo eclipse lunar? Se podrá ver en México. Sí, es el 19 en la madrugada, va a haber un eclipse lunar que no va a ser total, es decir, va a ser parcial, la luna se va a meter en la sombra de la Tierra, pero no totalmente. ¿Lore, quieres decir algo al respecto de ese eclipse? Bueno, que si no, aunque no es totalmente, pero sí es una gran fracción, más del 90%. Entonces, bueno, esos eclipses pues, no dejan de ser interesantes. ¿No? Lo bonito de los eclipses totales es que en la fase de totalidad le vemos este color rojizo y que a veces le llamamos la luna de sangre. Entonces no vamos a tener esto en ese caso, pero pues les digo, siempre es un efecto interesante ver cómo la luna, aún empezando en llena, pues va perdiendo parte de la iluminación por la sombra de la Tierra. La desventaja, como estamos diciendo, pues son los horarios a veces. Entonces este eclipse particularmente empieza por ahí de la 1 a.m. y termina a las 4:00 p.m. Entonces hay que madrugar para verlo. O desvelarse.
O desvelarse, también, como ustedes lo quieran ver. Como ustedes lo quieran ver, exactamente. Sí, exacto. Si se van a dormir y se despiertan, es madrugar. Si no duermen, es desvelarse. Entonces, así, a ver si lo podemos ver nosotros también. Queremos ver ese eclipse. Ojalá, eso siempre es cuestión de, pues, de suerte, ¿no? De que no haya nubes que nos impidan o nos permitan. Nos pregunta Alan Martínez. Hay una cuestión acerca del eclipse. Nada más recordarles también que nos acompañen justamente el 19, porque vamos a hacer una transmisión del eclipse. Nos van a estar acompañando también el Centro Astronómico Clavius un tiempo, y ya después ellos irán a hacer algún otro trabajo más que tienen ellos planeado. Pero haremos una transmisión en conjunto, por lo menos la primera parte del eclipse. Entonces esperemos que nos acompañen justamente el 19. El eclipse será alrededor de la 1:20. Entonces muy probablemente un poco antes estaremos iniciando la transmisión, tal vez a la 1:10. Entonces estén atentos justamente a esa transmisión que haremos con el Grupo Astronómico Clavius y posiblemente también con algunos otros compañeros aficionados. Y bueno, déjenme ver si, porque ya con objetos más pequeños, pues obviamente el seguimiento es mucho mayor que como con objetos más pequeños y con la cámara. Ya tengo justamente la visión del de Júpiter, y ahí podemos observar justamente. Uh-huh. Y se coló por ahí una estrella. Entonces, ahí es como lo estamos viendo justamente. Está Júpiter con las lunas alineadas. Exactamente, las lunas alineadas. Y como bien dices, Juan Antonio, ahí al final, en la colita, hay una estrella que está casi, bueno, está un poquito más arriba. Pero esa no es un satélite de Júpiter, es una estrella que está ahí en el campo. Pero se ven aquí, lo que les comentaba, aquí sí se ven las lunas, pero ya no vemos la superficie porque está saturado. Es demasiado el brillo de Júpiter, que solamente podemos ver las lunas con Júpiter, pero no podemos ver la superficie. Para eso tendríamos que disminuir el brillo para que podamos notarlo todo. Pero el problema de disminuir el brillo es que vamos a perder a las lunas. No se puede tener todo. Exactamente. Dicen, Dios no lo da cabal. Dios no lo da cabal. Pero se ven padrísimas las lunas. Y ahí está disminuyendo el brillo. Pues están desapareciendo. Y aparecerían a lo mejor otras características de la superficie del planeta. Bueno, de su atmósfera. Bueno. Pues lamentablemente, lamento informar que se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos quisiéramos agradecer por parte del Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología, y también quisiéramos agradecer al Grupo Astronómico, al Centro Astronómico Clavius, tiempo y también el que nos hayan acompañado durante esta transmisión, y lamentablemente pues ellos no pudieron tener un buen clima, lamentablemente esto es así, pero antes de que nos despidamos, pues le pedimos a ellos que pues nos den algunas palabras finales antes de que terminemos con la transmisión. Pues de mi parte nuevamente muchas gracias por la invitación. Por supuesto que esto de no haber podido hacer lo que queríamos hoy nos da pie para hacer otra colaboración, que ya la vamos a hacer el día del eclipse. Ahora quiero decir que si el día del eclipse está nublado para nosotros, les vamos a echar a ustedes la culpa de que la vamos a hacer la asociación de que observar con ustedes es nublado y ya no vamos a querer observar con ustedes. No es cierto, es una broma entre astrónomos. Esperemos que no sea así. Es una broma entre astrónomos. Entonces, pues pues sí, como siempre decimos, yo digo, o más bien como yo siempre digo, esto es un hobby, la observación astronómica es un hobby, que son horas y horas de sana diversión. Entonces los invitamos a seguir observando el cielo y a seguir aprendiendo de astronomía.
Y yo también, muchísimas gracias por la invitación, fue un placer y yo creo que es una fortuna poder hacer este tipo de observaciones desde varios lugares y comentarlas, justamente porque pues sí, se nubló acá, pero allá se pudo ver y entonces creo que tener a varias personas conectadas desde distintos lugares y compartir nuestra pasión por la astronomía y pues nuestro cielo es un gran placer. Entonces, creo que no nos lo perdimos esta noche de observar planetas y la luna. Gracias a la invitación que nos hicieron, Juan Antonio. Estamos muy agradecidos y pues seguimos colaborando. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Y bueno, esperemos que esta sea la primera de muchas contribuciones que podemos hacer en el futuro. Y bueno, pues a todos los que nos estuvieron acompañando, muchas gracias por su tiempo. Esperemos que les haya gustado esta observación y como les había comentado nuevamente, los esperamos el 19 alrededor de la 1:10, 1:20 de la mañana para el eclipse de luna. Y bueno, por nuestra parte, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en la siguiente transmisión. Que tengan muy bonita noche. Hasta luego a todos.